El vídeo de hoy llega sobre todo para avisaros y para explicaros que ha habido una modificación en lo que serían las seguridades. Y esto, de no cumplirse, podría tener unas consecuencias muy negativas, inclusive llegar al baneo de vuestra cuenta. Que sería totalmente trágico porque llevaría consigo la pérdida de todos los videojuegos asociados a la misma. En este caso, no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de una actualización muy importante en la cual deberemos informarnos bien y tener sumo cuidado con los futuros movimientos. Todo esto nace, y os doy una pequeña pincelada y luego evidentemente profundizaremos más en el vídeo para intentar complicar más todos estos bloqueos regionales para comprar en las otras stores, algo que va totalmente en contra de lo que es la región libre de Xbox One y tiene un choque polémico también ahí a nivel de legitimidad. Lo que está claro que es que hay que tener mucho cuidado y en el vídeo de hoy acompañaré toda esta información con una reflexión respecto a lo de comprar en otras stores. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, de opinión, más información y sí. Hoy nos vamos a centrar en las actualizaciones. Ya sabéis que normalmente, siempre que llega una actualización, siempre que entramos en un nuevo servicio, sea del ámbito del videojuego, de móviles, de tablets, de cualquier sistema, de PC, nos salen unas condiciones previas que debemos aceptar antes de acceder a dicho servicio, ¿no? Esto lleva pasando desde que el mundo es mundo y con esto las compañías lo que hacen es cubrirse un poco las espaldas en el sentido de si tú luego vulneras alguna de estas políticas, barras seguridades, llamarlo como queráis. Perfecto. En este caso, hemos recibido una actualización en estos términos que irá con la intención de tener mayor vigilancia sobre el bloqueo regional, que hasta el punto de dar la posibilidad a Microsoft de sancionar con baneos por saltarse dicho bloqueo regional. Esto es importante, porque hay muchísima gente que lo que hace es comprar en las diferentes stores a nivel internacional con el objetivo evidente de que el juego salga más barato. Y os pongo el ejemplo, aquí en España puede haber mucha gente que esté comprando en la store rusa. ¿Por qué? Porque los videojuegos salen mucho más baratos. Esto, que quede claro, es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en muchas plataformas, no solo en la propia Microsoft, sino que por ejemplo en Nintendo Switch también hay algunos mercados potenciales de los cuales los diferentes videojuegos digitales salen más baratos. Quiero dejar claro que evidentemente cuando estamos hablando de la Store estamos hablando de compras de videojuegos digitales. En este caso, desde Microsoft se puede ver con un fraude, como un fraude. Cuando ellos hablan de región libre, lo que dicen es que si tú te compras un juego en Rusia físico, pues lo puedes ejecutar en cualquier sitio a nivel internacional, es decir, que no tienes por qué tener una Xbox One rusa. Pero en este caso, donde sí que está la polémica, es en el tema de las diferentes stores, porque al fin y al cabo estás adquiriendo el mismo producto con unas condiciones que no se corresponden a las de tu país, y esto se puede entender como fraude. Pero vamos a continuar. Si atendemos a la última actualización de condiciones de servicio de Xbox Live, observamos que entre todos estos requerimientos, el usuario asume, y encontramos estos cambios que afectan a esta disposición de productos y acceso a las tiendas digitales de diferentes regiones. Esto va en contra, como os he comentado, de que en realidad Xbox One sería una consola region free, pero va en esta línea, lo que os he dicho. Ellos no ven legítimo comprar en diferentes stores cuando tienes algo en tu mismo país que te está ofreciendo el mismo producto. Esto quiero que quede claro, es un choque de legitimidades quizás, pero desde Microsoft lo quieren justificar de esta manera. Quizá lo que quieren hacer es cortar el grifo que han mantenido abierto durante mucho tiempo para potenciar si cabe las ventas, porque cuanto más atractivo sea el acceso al software, al fin y al cabo el beneficio se lo está quedando Microsoft igual. Es decir, no les interesaba a lo mejor en el pasado cerrar el grifo, pero quiero dejarlo claro, con la última actualización tendremos esta situación, que nosotros asumiremos estas condiciones. Quiero que quede claro, nosotros cuando aceptemos estaremos obligados a asumir esta modificación, y es importante que lo tengamos claro, porque si luego nos sancionan o nos banean, ellos podrán justificar el baneo que ya tú lo has aceptado, que ya tú lo has leído, aunque sabemos a ciencia cierta que esto no lo lee ni el tato, ¿no? Ya sabéis, cuando sale las típicas condiciones de acceso que tenemos que aceptar, al fin y al cabo mucha gente se va para abajo y lo acepta, pero que lo correcto sería leérselo. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el ser humano y la poca paciencia que tenemos a veces. Pero vamos a continuar. Ya que cualquiera puede ir a cualquier país con ella y jugar libremente a juegos a su biblioteca, incluso descargarse nuevo contenido ofrecido en las tiendas de esa región. Pero el problema lo tenemos cuando se utiliza con mala fe para conseguir la ventaja económica, ¿no? Es decir,
sería utilizar esta modalidad de forma fraudulenta, es lo que nos quieren decir desde Microsoft. Si nos centramos en la sección 5 de las nuevas condiciones legales para profundizar un poquito más en la información, se hace referencia a casos de fraude, y es aquí donde se establece la opción de prohibir la compra de los productos procedentes de tiendas extranjeras. Y ahora os paso a leer concretamente esta sección. Nos dice: el fraude es cualquier intento de usar engaño o tergiversar para obtener ganancias personales o financieras. Cuando los jugadores cometen fraude contra Xbox, eluden los procesos que mantienen las cosas justas para todos y terminan haciendo que los juegos, los complementos y las suscripciones sean más caros para todos. Eso también se implica a intentar ganar dinero en Xbox Live de maneras no aprobadas, ya que al hacerlo se omite la protección que existe para ayudar a mantener todos los seguros. Y ahora me voy a centrar en profundizar respecto a la sanción. Os he dicho al principio del vídeo que esto podría contar con una dureza tan imponente como sería el baneo, que sería concretamente, y voy a leeros dentro de los que serían también las condiciones de Microsoft, Xbox, la suspensión permanente y la pérdida de todas las licencias para sus juegos y otros contenidos, la membresía del Gold y los saldos de las cuentas de Microsoft. Es decir, perderíamos todos los juegos si tú has comprado en tu etapa, ya no solo de Xbox One, sino la de 360 o los videojuegos que sean, durante todo el tiempo, durante toda tu vida, a lo mejor 10-12 años, pues perderíamos todos los juegos. Perderíamos también todas las licencias de otros contenidos. La membresía del Gold, es decir, si tú has pagado ya un año de Gold, lo perderías. Y los saldos de la cuenta, si tú tuvieras en el monedero, yo que sé, 17 euros o 25 euros o 40 euros, también lo perderías. Es una sanción muy dura. Es muy dura porque yo creo que esto no tendría que ser ni legal. Entiendo que ellos te baneen y te impidan jugar online durante X tiempo, te sancionen temporalmente o incluso que te sancionen si hace falta permanentemente lo que sería el acceso online a sus servicios, a las diferentes opciones de la compañía en el sentido más estricto de la palabra, pero quitarte tus juegos, robarte tus juegos, es decir, un producto por el que tú has pagado y es tuyo, esto es una desventaja más respecto al videojuego físico. Lo hemos hablado mucho, lo hemos debatido mucho aquí en el canal. Si tú te compras un videojuego físico, nadie te lo va a poder quitar. Ni una condición, ni un baneo, ni nada. Ese videojuego va a ser tuyo para siempre, lo vas a poder abrazar, te vas a poder ir a la cama con él, seguir abrazándolo, taparos los dos, dejárselo a un amigo, lo que tú quieras. Dejarlo precintado, desprecintado, lo que tú quieras. Exponerlo en un museo, no, lo que tú quieras. Pero, si el videojuego es digital, tener en cuenta esto, como algo muy negativo, en el sentido de que ya no es tuyo, que le pertenece a la empresa, y el día que la empresa cierre el chiringuito online, o en su defecto, te banee, por lo que sea, por unas condiciones que te saltes sin querer, porque entiendo yo que esto de comprar en las otras stores, pues bueno, puede intuirse de que no es algo excesivamente legal, pero si alguien realmente se piensa que sí que lo es, por lo que sea, por el boca a boca, porque se lo ha dicho otro y no se han enterado de las condiciones, no se han enterado, no han estado en este vídeo que yo lo estoy informando, puede haber gente que realmente se crea que esto no es ilegal y acaben con esta consecuencia de haberse comprado 8, 9, durante 8 o 9 años videojuegos y perderlos todos. Y esto me parece, insisto, muy duro. Me parece muy duro, una sanción desproporcionada y creo que debería ser ilegal. Quitarte tus juegos, tu producto que has pagado debería ser ilegal. Pero bueno, esto da para otro debate. Yo voy a hacer ahora una pequeña reflexión respecto de por qué comprar en otras stores y por qué es negativo comprar en otras stores. O por lo menos, la hipocresía. Yo conozco mucha gente en España que realmente se favorece de esto. Se favorece de comprar en otras stores por aquello de llevarse un beneficio económico que es entendible. Es decir, tú en lugar de comprarte, yo qué sé, el Stardew Valley, yo qué sé, por 20 euros, te lo compras por 10. Yo entiendo que la gente ve aquí un caramelito jugoso y va para allá, ¿no? Pero esto también es negativo en el sentido de que luego la gente, la misma gente se queja de por qué Microsoft no dobla los juegos al castellano. Es una hipocresía enorme. ¿Por qué? Si el problema de no invertir, el problema de que no invierten es en España, porque no se vende. Si no se vende en España es normal que no inviertan, porque es un mercado que ellos lo consideran más perdido. Y si el poco mercado español que tenemos de compras de Xbox One compramos en stores extranjeras, esas estadísticas no cuentan como beneficio en la store española. Por consiguiente, todavía se va a invertir menos. Entonces yo digo, no nos podemos quejar por un lado de que no se invierta, de que no se doble, de que no haya inversión en marketing y todo el rollo este, si luego encima estamos comprando y esos beneficios se los estamos dando a las estadísticas de la store rusa. Y digo la store rusa, puedo decir cualquier otra store, ¿eh? Es un ejemplo que os he puesto para que me entendáis. Y todo esto va en esta línea. Yo pediría a la gente, por lo menos, que fuera consecuente con las decisiones y que sepa que precisamente cada decisión tiene una consecuencia negativa. Si ellos prefieren gastarse 10 euros en lugar de 20, que sepan que ahora corren el riesgo de ser baneados y esto
Espero haberlo explicado lo mejor posible, porque creo que las consecuencias del baneo, de la sanción, son muy, pero que muy jodidas. Y esta es toda la información y toda la opinión que os tengo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like. Si os ha gustado, dale dislike. Cualquier cosa que queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima.